Y los comerciantes paraguayos siguen denunciando trabas por parte de la República Argentina para la libre navegación de los barcos nacionales en su territorio. Este cuestionamiento ya fue presentado al Ministerio de Relaciones Exteriores. Paraguay y Argentina han suscrito un Tratado Internacional de Libre Navegación el 23 de enero de 1967. 47 años después, las relaciones no están muy amistosas. Los navieros explicaron que desde abril pasado, el vecino país ha impuesto sorpresivas normas que rompen el pacto. Entre los tripulantes de los barcos, el acuerdo exige un capitán y el denominado práctico, que es un personal navegante conocedor de la ruta hasta llegar al puerto de destino final en Buenos Aires. Ahora Argentina obliga a la embarcación con bandera paraguaya, una vez que llegue a aguas de su país, que suban varios prácticos argentinos para guiarlos en cada puerto. Los comerciantes paraguayos aseguran que cuentan con los profesionales capacitados para la navegación de los ríos. Por esta razón, califican como una violación al Tratado de Libre Navegación las reglas impuestas por la República Argentina. Para nosotros es una medida arbitraria. Vamos nosotros a, como primera medida, elevamos una queja a la Cancillería en el mes ya de julio entre 6 empresas que se ven afectadas por esta medida. Nosotros estamos esperando que Cancillería imparta las instrucciones necesarias a su representación diplomática de manera que se pueda destrabar esta situación. La presencia del personal práctico argentino implica además un costo adicional elevado. Un buque autopropulsado que efectúa navegación en un viaje de bajada y subida puede pagar hasta $55,000 por ese servicio adicional, ¿verdad? Para la Prefectura General Naval Nacional, las normas se dan tanto del lado paraguayo como argentino y que se controla las dimensiones de las embarcaciones. Ellos están exigiendo, por ejemplo, que un buque de 120 metros de eslora sea tripulado por un práctico argentino, pero este tratamiento lo hace también para los buques paraguayos como los buques argentinos. Esa es la respuesta que nos dieron los argentinos, ¿verdad? Con imágenes de Carlos Britos, informó Fátima Garay para Telefuturo.